Si eres un amante de los gadgets y creas contenido por internet, este nuevo Divón Piso 64 es para ti. Con él vas a tener acceso a las estadísticas de tus canales mientras decoras tu setup de la mejor forma. ¿Quieres conocerlo? Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Rumbo Reviews y os cuento mi experiencia con el Divón Piso 64. Divón es una de las marcas más divertidas que he tenido la oportunidad de probar, ofreciendo altavoces y accesorios pixel art tan divertidos como este Divón Tivo Max o como el Divón Dito que habéis visto tantas veces por el canal. Sin embargo, el Divón Piso 64 ofrece un concepto muy diferente y que está enfocado a creadores de contenido, así que vamos a conocerlo. Definir lo que es el Piso 64 parece muy sencillo al principio. Básicamente estamos ante una pantalla de píxeles que nos muestra diseños y contenido pixel art para decorar el setup. Sin embargo, todas las opciones que nos ofrece en su interior son mucho más amplias. Con él, vamos a poder monitorizar nuestros canales y redes sociales en tiempo real, lo cual es toda una pasada. Como habéis podido ver en mis últimos vídeos, llevo ya un tiempo utilizándolo para decorar el setup, y espero que os haya gustado porque esto se va a quedar durante un tiempo. Pero antes, os dejo con un mensaje del patrocinador de este vídeo, la tarjeta de compra inteligente Zen. ¿Alguna vez habéis oído hablar de Zen? Son las nuevas tarjetas para compras online, enfocadas en mejorar la experiencia de nuestras compras y en poder sacarle el máximo beneficio. Para ello, cuentan con 4 bonificaciones o Zen Feeds, que harán que quieras utilizarlas para vuestras compras online. Garantía ampliada de un año en dispositivos electrónicos. Seguro de compras ZenCare, que nos cubre en caso de que haya un fallo por parte del comercio. Compras online sin tasas extra. No vas a tener que pagar nada más sobre el precio final del producto, ya sea por cambio de divisas o por otro tipo de tasas. Y finalmente, el más importante de todos, servicio de cashback instantáneo para las compras online. Nos pueden llegar a devolver hasta un 15% sobre el precio del producto, en tiendas como AliExpress, Banggood, MediaMark o incluso en servicios como Booking. Si hacéis muchas compras online y buscáis las mejores condiciones, puede que la tarjeta Zen sea para vosotros. Vais a tener toda la información en el enlace que aparece en la descripción y además 120 días de servicio gratuito con el código que aparece abajo. Yo de vosotros le echaría un vistazo porque merece la pena. El Piso 64 viene dentro de esta caja gris que nos muestra su diseño en el frontal, contando con un resumen de las características en la parte trasera. En su interior nos vamos a encontrar con el marco digital, un cable USB trenzado muy largo, 2 soportes para la colocación y también un manual de instrucciones. Este marco de fotos digital es el Piso 64 y como veis tenemos un diseño muy sencillo, simplemente estamos ante un panel LED que cuenta con un marco negro que básicamente nos recuerda a un marco de fotos tradicional. Presenta un formato cuadrado de 26x26 cm, contando con 1,78 de profundidad y en su conjunto tiene un peso de 740 gramos. Lo más interesante a nivel de diseño es que nos permite colocarlo de distintas formas. Viene con 3 anclajes para colgarlo como si se tratara de un cuadro de pared, un pequeño palito para colocarlo sobre la mesa, o directamente lo que estaba haciendo yo, lo tengo colocado sobre un soporte para smartphone. Antes de hablaros de todo lo que podemos hacer con este dispositivo, quiero haceros un breve repaso a la parte técnica, ya que cuenta con algunos puntos muy interesantes y también algún que otro añadido que está disponible por primera vez. Evidentemente, lo que más salta a la vista es el panel. Estamos ante un panel LED de 64x64 píxeles, que es el doble de píxeles que en la versión anterior. Esto implica una mayor definición para el contenido de pixel art y también una mayor capacidad para reproducir las imágenes. Ahora se compone por 4096 píxeles RGB, que como digo, es el doble de píxeles que la generación anterior. Como estáis viendo en todas las tomas, el contenido se ve realmente bien. El aumento de definición se nota bastante. Sin embargo, el nivel de brillo ha bajado respecto a los modelos anteriores. Los colores no son tan vibrantes. Esto debéis tenerlo en cuenta. Más allá de todo esto, el otro gran añadido de este modelo se encuentra en la conectividad Wi-Fi. Esto nos permite actualizar toda la información en tiempo real y es la primera vez que la marca lo incorpora. Algo que también debéis tener en cuenta es que la mayoría de dispositivos de Divón tienen un altavoz interno, pero en este caso no cuenta con ello. No vamos a poder utilizarlo como un altavoz independiente. Eso sí, cuenta con un micrófono que tiene algunas funciones. Nos va a permitir reaccionar ante la música para mostrar patrones de píxeles en la pantalla. Y finalmente, también debéis saber que no cuenta con batería interna. Vais a tener que mantenerlo conectado con el cable USB que incluye. Por suerte, cuenta con un cable USB-C estándar, y el que viene incluido es bastante largo y de muy buena calidad, así que tampoco está nada mal. Una vez hecho todo este repaso, vamos a centrarnos en lo más importante, cuáles son todas las opciones que nos ofrece este Piso 64. Y os hago un pequeño spoiler, es muchísimo más que una pantalla para mostrar contenido, tiene un montón de acciones añadidas. Realmente sí que estamos ante un marco digital que vamos a poder colocar en el setup para decorarlo, y evidentemente esta es una de las funciones principales, pero lo más interesante está en las miles de opciones que tendremos para personalizar o mostrar el contenido. Vamos a poder ver prácticamente cualquier cosa en este dispositivo.
Y para ello tendremos que utilizar la aplicación de Divom, que básicamente es una comunidad que está cargada de contenido. Cualquier creador puede compartir sus diseños para que los utilice cualquier usuario. Y si esto le sumamos todo el contenido prediseñado, vamos a tener miles y miles de diseños y de animaciones para decorar el setup. Pero evidentemente la cosa no queda aquí. Más allá de la galería de diseños, vamos a tener la opción de crear nuestro propio contenido. Ya sea dibujando en la pantalla en tiempo real, creándolo de forma más detallada con matrices de píxeles, o directamente subiendo una imagen o GIF que va a escalar directamente a la resolución del panel. Y como veis, a nivel de opciones es prácticamente infinito. Como os he dicho al principio del vídeo, este es el gadget ideal para creadores de contenido, y esto es así por la gran novedad que incorpora. Vamos a tener la opción de monitorizar todo el contenido de nuestras redes sociales y canales en tiempo real, y esto es una pasada. Y es que con él, vamos a poder ver nuestro número de seguidores o visitas en la mayoría de plataformas online, mostrándonos un panel con el logo de la red social que se va a actualizar en tiempo real, y mostrando todo el contenido que hayamos autorizado desde la aplicación. Actualmente vamos a tener la opción de monitorizar seguidores en redes sociales como YouTube, Twitch o Twitter, y con el tiempo se irán añadiendo otras redes sociales, como pueden ser Instagram, Facebook, etc. Pero es que la cosa tampoco se queda aquí. Vamos a tener paneles específicos para otro tipo de creadores de contenido, como pueden ser creadores financieros o creadores de gaming. Por poneros algunos ejemplos, vamos a poder monitorizar en tiempo real el valor del Bitcoin o los valores de la bolsa en Estados Unidos. Y más enfocado al gaming, vamos a tener un panel específico para League of Legends, para Apex, para Overwatch y para Fortnite. Realmente no hay mucho más que decir. Este Divom Piso 64 es un excelente gadget para creadores de contenido y para influencers, y que va a cumplir dos funciones específicas, para empezar a decorar nuestro setup y también tener contenido y acceso a todas nuestras redes sociales. Deciros que actualmente está en Kickstarter en periodo de financiación, y yo he tenido la suerte de probarlo antes de que saliera al mercado para contaros mis impresiones. Lo vais a poder reservar por unos 110 euros, y la campaña está ya más que financiada. Solo quedan 50 unidades disponibles para su reserva. ¿Qué os ha parecido el nuevo dispositivo de Divom? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero eso sí, acostumbraos a verlo en el canal. Lo vamos a tener de fondo durante mucho tiempo. Y espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.